Doing it all night, all summer. Allez, on vous a ramené une belle fleur d'Écosse. C'est Speedwell et c'est un Pashpi. Muy bien, acá estamos de vuelta y ya en los últimos tramos, en los tramos finales, vamos a pedirle al dueño de todos estos trofeos que nos explique, Carlitos, explícanos qué es estos trofeos que has traído. Bueno, ¿qué es el Grumete, por ejemplo? Acá el Grumete. El Grumete es el premio Challenger de la clase Grumete. Ajá. Que bueno, es el al ganador del argentino. Se lo lleva a su casa y lo tiene por todo un año hasta el nuevo argentino, y bueno, si gana el mismo se lo queda y si no lo cede al que gana, y siempre se va pasando todos los años, no es que si vos lo ganas tantas veces como la Copa Mundial te lo quedas, no, es único y se va pasando todos los años. Copa Challenger definitiva, o sea, no, nunca queda en manos de nadie. No. Siempre está se rotando pasa. En la clase. ¿A partir de qué año se construyó esta maqueta tan hermosa? Es muy buena pregunta. Pero seguro que hace mucho. Sí, claro. Mira, aparte, yo te puedo decir que desde que navego, la veo. Y ya con eso te estoy garantizando 50 años. Te estoy garantizando 50 años. Espectacular, fíjate que tiene hasta los interiores hechos, se abren las puertitas, el tambucho, se mueve el timón. No sé si acá los que nos están mirando realmente se lo aprecian muy, sí, no, muy lindo. Es una obra de arte, esto es una obra de arte. Te da ganas de subirte y ya estaría navegando. Sí, claro. Tengo ganas de pintarlo de rojo. Pero no creo que me dejen. Que no te dejen. Así que. No. Mira, ya le hicimos unas pruebas con después el Photoshop. Con el Photoshop ya le hicimos unas pruebas para ver cómo quedaba. Hicimos una ahí. Queda bastante. Mira, bien. Vos tenés la, queda copa, bien. La copa clásica que tiene 50, más de 50 años en vigencia. Sí. Así que disfrutala. Disfrutaba tal cual como se la dieron, ¿viste? Y este fontonche, ¿qué es esto? Esto es una cosa gigante. Bueno, ese es el premio justamente del campeonato argentino y es una hermosa copa que nos dio el ICA, así que... Che, ¿no la llenaron con cerveza, con champán? ¿No? Todavía no, tenemos justo esa etapa pendiente con la tripulación. Bueno, ustedes dijeron que el 14 había una... Exactamente, el 14, mira, nosotros todos los años hacemos un festejo de fin de año con la clase y generalmente tratamos de homenajear no solo a los participantes, sino a la familia que le hace el aguante para que los participantes puedan asistir a la mayor cantidad de regalos. Muy buena así que los privilegiados son los niños y las señoras. Así que ¿cómo viene la clase de Grumete para el año que viene? Mira, este año pusimos 17 barcos en un argentino y nos quedaron barcos que por distintos motivos no pudieron participar. Hubiéramos llegado a 20 sin ningún problema. ¿Cuál fue la mayor cantidad de barcos que corrieron? Normalmente el argentino Río Platense es donde se junta la mayor cantidad de barcos. Siempre andamos ahí rodeando los 20, ¿no? Pero fíjate que hoy es la clase de quilla que más numerosa, ¿no? O sea, en los campeonatos argentinos creo que es uno de los que más barcos ha juntado. Ahora, Horacio, una cosa que vos que yo rescato de todo tu trabajo es que estos barcos son todas reconstrucciones. Sí, no, mirá, son barcos que tienen 30, 40, 50 años y están como lo hicieron. No, para que estén como están hoy hubo que reconstruirlos. Sí, se hicieron a nuevo.
con una pasión y un amor de los dueños increíble. Pero aparte te digo, yo creo que también hubo un secreto muy importante en la clase, que fue que durante muchos años las personas que corrían en la clase solamente corrían en la clase, no iban a participar de ninguna otra regata que no fuera en la clase. Ya hace muchos años que los grumetes son barcos codiciados en un interclubes, codiciados ante una regata de la SIC. Salimos a conquistar el Río de la Plata desde un barco que todo el mundo lo mira con cariño por el respeto que impone un barco de tantos años con su velocidad vigente día de hoy. Y eso ha hecho que mucha gente venga a la clase, compre barco y esté hoy participando, ¿no? Una consulta que siempre me quedó la duda, no sé si me la respondieron bien. Hay una categoría que se llama veleros clásicos, que son todos barcos de madera, y nunca supe por qué el grumete no entra en esa categoría. Mira, el grumete tiene una contra en muchas categorías. Por ejemplo, en las internas generalmente nos queda un minuto, ¿eh? Son tan rápidos que se ganan todas las internas, entonces tratamos de que no corran, porque si no es y en los clásicos creo que pasa lo mismo. Bueno, yo quiero hablar para la gente que nos está escuchando y viendo, que tenemos a los invitados, tenemos el privilegio de tener invitados que realmente hacen por la náutica muchísimo desde hace muchos años. Horacio Maffei, gracias por estar acá con nosotros. Carlos también, y Juan Manuel Duarte. Carlitos. Muchas gracias. Juan Manuel. La verdad que fue un honor empezar este primer programa, decía tu hijo recién, teniéndote acá, Horacio, porque más allá del cariño mutuo que nos tenemos y el respeto, era muy importante para mí y para Jorge que estés acá con nosotros. Así que gracias. Bueno, yo les agradezco mucho, y yo quiero decirles que para mí también era muy importante, y siempre la vida nos juntó en la primera aventura, llámese como se llame, las 100 millas, campeonato provincia, no sé, lo que sea. Siempre hemos estado juntos en todas las patriadas, medias causas casi imposibles, pero para nosotros creo que no hay nada imposible. Junto con Leo hemos hecho muchas cosas y vamos a hacer muchas más. Y con Jorge, que lo hemos incorporado relativamente hace poco, porque nosotros tenemos muchos más años que él, también. Así que creo que esto va a traer muchos frutos. Bueno, gracias por tus augurios. Pasamos ahora, aprovechamos a pasar que el fin de semana domingo tenemos Regasic, que termina el campeonato anual y es la última regata de la Fórmula PHRF, así que invitamos a todos el domingo a la 1:00 p.m. ¿Te acordás que club organiza el Regasic? El Biocl Olivo, como no voy a acordar. Mira qué casualidad, vos en qué club estás. Sí, en el Biocl Olivo. Así que bueno, los esperamos a todos los participantes al cierre del campeonato. Y creo que en el 14 también, ahí cerca de la fecha de grumete, está la entrega de premio de la Regasic. Así que creo que también. ¿Ustedes dicen 14 qué, o el 15? 14. Creo que coincide. 14, 20, 30. Están todos invitados los que estén mirando o escuchando esta. Todos. Mirá que por ahí van unos cuantos, ¿eh? Gracias por todo y gracias por escucharnos. Gracias por estar acá. Gracias a todos. El viernes que viene, aquí nos encontrarán. Estaremos con Rumbo a la Cruz del Sur. Gracias, Jorge. Gracias, Leo.